Mire, le comento que ha iniciado la semana con un respiro en el sentido de que comenzaron las lluvias. México y Perú han compartido conocimientos en arquitectura y urbanismo aquí en el estado de Chiapas. Es inédito, dicen las autoridades, que se estén entregando hasta 30 especies nativas para reforestar Chiapas. Rutilio Escandón Cadenas entregó insumos de programas para la prevención social de la violencia. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes 6 de junio ya de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos también esta mañana. Saludos a quien nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, a mis paisanos de Sintalapa y de Jiquipila. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, pues puso la muestra la femenil de la América, se coronó anoche un marcador global de 4-2. Buen partido, al Pachuca, ¿no? Muy buen partido de los la afición decía que 60,000 personas. Que hubo un número importante, Carlos. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, la femenil sub-20 de la selección mexicana también ganó la CONCACAF el fin de semana a Estados Unidos. Y los dos entran al Mundial de la especialidad junto con Canadá, efectivamente, y el León también se coronó la CONCACAF ganándole a Los Ángeles FC de Estados Unidos. Y va por primera vez en su historia al Mundial de Clubes. Sí, imagínate. Claro, de turistas van los equipos mexicanos, pero... Pero es un logro, ¿no? Es un logro internacional al final. Así están las cosas. Oye, y andan los rumores, estuve checando si era verdad, porque a veces en redes sociales sale con cada mentira, que Carlos Vela ya fue contratado por las Chivas. No sé, Carlos, la verdad no tengo conocimiento, pero pues al final es... Uno de los equipos. Mariano Varela dice que impulsó, dijo ayer, ¿no?, que estaban en plática, pero ya en las redes sociales lo da como un hecho, ¿no? ¿Sería prácticamente para su retiro? Así es, a ver qué sucede. Bueno, vamos a otro tipo de información. Mire, inicia la semana con un respiro. Se esperan lluvias fuertes en Chiapas. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, eventos de granizo y ráfagas de viento en las 15 regiones de Chiapas, las cuales pueden prevalecer hasta el día miércoles debido a un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico. Se estima que en el transcurso de las próximas 72 horas se presenten estas precipitaciones en el rango de los 50 a los 75 milímetros en Chiapas, las cuales comenzarán a disminuir a partir del día miércoles. Estas lluvias podrían favorecer encharcamientos o inundaciones, por lo cual es importante tomar precauciones, tener un plan de protección civil y no exponerse en casos de tormenta. De acuerdo al Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, en estos próximos 3 días el ambiente diurno continuará percibiéndose caluroso, muy caluroso en gran parte de la región. Sin embargo, en algunas zonas de Chiapas, principalmente en la región costera, podrían percibirse a extremos calurosos con máximas que irán en el rango de los 38 a 40 grados centígrados. A partir del miércoles, la lluvia generalizada comenzará a disminuir, centrándose en las regiones del Soconusco, Sierra e Istmo Costa. Esto porque el anticiclón en niveles medios de la atmósfera seguirá siendo el protagonista en el territorio mexicano, el cual mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas máximas por arriba de los 30 grados en los estados, en los 32 estados del país, mientras que algunas regiones, como las de Chiapas, dice la Comisión Nacional del Agua, se presentan superiores a 40 grados. Se ha estado cumpliendo la previsión de una temporada de lluvias irregular durante mayo y el inicio de junio por el fenómeno meteorológico del Niño. De acuerdo a los analistas, los modelos meteorológicos a largo plazo, se observa que esto continuará, es decir, periodos húmedos frescos en algunos sectores contra otros secos y muy calurosos, como es el caso de nuestra región. La previsión de junio para Chiapas es que se mantiene vigente con la primera quincena mayormente seca y calurosa, aumentando las precipitaciones hasta la segunda quincena de junio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, las altas temperaturas pues están encareciendo los productos del mar.
Comerciantes de pescados y mariscos de la capital chiapaneca dan a conocer que derivado de las altas temperaturas, la preservación de los productos del mar se encarece, lo que impacta directamente a su economía, ya que no pueden elevar los costos derivado de las bajas ventas que prevalecen en estos momentos. De acuerdo con Eneida Ramírez de Pescados y Mariscos, crisis en el mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, en estos momentos también están en una situación complicada por el bloqueo que prevalece en el centro de Tuxtla Gutiérrez desde hace ya 6 días. Son diferentes factores, dijo, los que nos están afectando. Por ejemplo, en el caso del calor, normalmente se gasta un promedio de 300 pesos de hielo para preservar el producto, pero cuando hay más calor, se supera los 40 grados, se gasta 600 o 700 pesos y es un gasto diario. Dijo que en este momento no hay escasez de producto, por ello el precio de camarón está en 140 y de mojarra en 85 pesos, manteniendo el precio en este 2023. En estos momentos las ventas no están como se esperaba para la temporada. Entendemos que existe un factor económico que es adverso, pero también en el tema de las marchas y bloqueos también nos están afectando, ya que llegan directamente al centro y son una gran afectación. La población no llega a esta zona de la ciudad y ese es un tema que no se ve. Estamos haciendo un esfuerzo por mantener estos precios de 140, 85, 200 pesos en el camarón y la mojarra, pero estamos observando que el panorama no es el que esperábamos. Indicó que en este momento las ventas han caído hasta un 70%, lo que mantiene en aprietos a esos pequeños comerciantes que luchan por mantenerse a flote. En este contexto invitó a la población para que acuda a estos mercados y consuma los productos locales y también apoye a estos pequeños comercios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a otra información. México y Perú comparten conocimientos en arquitectura y urbanismo. Arrancó la segunda jornada académica de arquitectura y urbanismo entre la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM, de Perú. Al realizar la inauguración formal de las actividades que se llevarán a cabo, a lo largo de esta semana, la directora general de investigación de la UNACH, María Guadalupe Rodríguez Galván, comentó que estas actividades son enriquecedoras en ambos sentidos. Compartir conocimiento, líneas de generación, aplicación del conocimiento, proyectos de investigación, actividades de incidencia que se puedan llevar a cabo en ingeniería civil y arquitectura forman parte del convenio entre las dos instituciones educativas, señaló. En tanto que, en representación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNASAM, Elio Milla Vergara comentó que en un tiempo las actividades académicas en muchos países han estado encerradas dentro de su espacio, pero hay la necesidad de internacionalizar y compartir. Precisamente ese es el objetivo. En un tiempo las actividades académicas en muchos países han estado muy encerradas dentro de su espacio, pero hay la necesidad de internacionalizar, compartir. La globalización no solo es el uso de los medios informáticos, sino también en presencial, en la que se tiene una mejor actividad, una mejor interrelación y se comparten experiencias, que es el objetivo precisamente de este intercambio académico en estas jornadas académicas que vamos a desarrollar en este país. Por su parte, el director de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la UNASAM, Gustavo de la Cruz Dueñas, comentó que esta es la segunda jornada que se realiza. Sí, yo creo que nosotros podemos, le traemos un buen manejo de lo que es paisaje natural, puesto que tenemos dentro de nuestro ámbito un parque nacional, que es el Parque Nacional Huascarán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Eso creo que lo podemos compartir aquí y de ustedes llevarnos el manejo, por ejemplo, en el tema de intercambio vial, que para nosotros todavía está en desarrollo. En este mismo sentido, el director de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, Marco Antonio Moreno Domínguez, sostuvo que como resultado de la primera jornada se tuvo la vinculación con estudiantes, con profesores, estudiantes de la UNASAM y con profesores de la UNACH. Con la primera jornada académica que se tuvo, hubo la vinculación de estudiantes con profesores, estudiantes de Mayolo con profesores de la Facultad de Arquitectura de la UNACH. En esta segunda jornada pretendemos vincular también a los alumnos de la UNACH con los alumnos de la UNASAM para los temas de investigación y vertir los resultados de la misma a la ciudadanía. Con imágenes de Max Otero para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Continuamos con más información ahora vinculado al tema del medio ambiente y es inédito, dicen las autoridades, lo que se hace en Chiapas para reforestar con 30 especies distintas, pero que son nativas de la región.
La meta anual que tiene la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural para reforestar Chiapas es la dispersión de 1 millón de plantas que sean nativas, lo que representa no solo un beneficio en la parte de la flora, también de los animales que dependen de esta vegetación, puntualizó Sergio Naraín Cebadúa Alba, subsecretario de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos. Este lunes dijo, iniciaron los trabajos de donación a diferentes estudiantes del nivel medio superior y también de secundarias, con la intención de que los jóvenes puedan llevarse alguna de las 30 especies diferentes y que son de la región. De hecho, calificó este suceso como un evento inédito en el sentido básicamente de que es la primera ocasión que se da una donación de tantas especies, incluso a nivel nacional, y dentro de ellas se puede destacar plantas como la guanábana, el chico zapote, la pimienta, el morro y hasta el aguacate Chiapas. Aquí el funcionario dio algunas recomendaciones para la gente que quiere realizar este tipo de reforestación. Damos la cepa, que es el hueco que estaríamos haciendo, al menos de 20 a 30 centímetros por las dimensiones que tiene la planta, que no quede más allá de lo que tiene, de profundidad de lo que tiene de tierra la planta, porque si la metemos muy profunda se puede ahogar, ¿no? Que mejoremos, que tratemos de tener abono o composta, ¿no? Para mejorarle el suelo y que la estemos regando constantemente. Cebadúa Alba mencionó la importancia de estos proyectos en el sentido de que las juventudes reflexionen sobre conservar los árboles. La dinámica de entregar los ejemplares se realizó en las instalaciones del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro para que las personas vean la diferencia que hay con la mancha urbana y con la vegetación, incluso que en el propio zoológico se pueden tener temperaturas que puede variar de 1 hasta 2 grados en comparación con la mancha urbana. Desde la Secretaría dijo que se tiene una producción de 489 mil plantas maderables y frutables. El resto, para complementar el millón de plantas, se consigue a través del apoyo con autoridades municipales, pero también con la intervención de comunidades y organismos no gubernamentales. Sí, por la importancia que tiene en el ecosistema, ¿no? O sea, hay muchas especies, ¿no? Desde hongos, desde insectos y desde aves y mamíferos que dependen de estas especies para su alimentación o para su hábitat, como su hábitat. Entonces, al no tener estas especies, al no haber la floración en las fechas que son las adecuadas a las que están acostumbradas las especies nativas, entonces los animales, los mamíferos, las aves no tienen de qué alimentarse, no tienen de qué vivir, entonces, y se provoca un descontrol en todo el ecosistema, ¿no? Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Sobre el mismo tema, la comunidad universitaria de la UNLASH siembra más de 2.000 plantas. Más de 400 integrantes de la Universidad Autónoma de Chiapas participaron junto al rector Carlos Faustino Natarín Nandayapa en la jornada universitaria de reforestación que se realizó en el marco de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Más de 2.000 plantas fueron sembradas en 2 hectáreas en que los universitarios se dieron a la tarea de reforestar en el Rancho San Francisco de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus 2. Al respecto, el rector agradeció la disposición de quienes forman parte de este hecho, aseverando que es una muestra del compromiso de esta comunidad con la naturaleza. Chiapas Mejor pasa por recuperar los espacios arbolados, manifestó. Oiga, mire, y se están estudiando especies de flora y fauna aquí en la capital chiapaneca. Más de 200 árboles fueron georreferenciados, identificados, marcados, medidos y evaluados a través de varios criterios que permitirán conocer su importancia social y ecológica para la capital de Chiapas. Esto lo dio a conocer el grupo Helio Master, dedicado a la observación y conservación de las aves, que se sumó a la iniciativa liderada por el Fondo de Conservación El Triunfo y el colectivo Menos Puentes Más Ciudad, además de la colaboración de la ciudadanía para realizar recorridos en las márgenes y periferia del complejo de los parques urbanos Tuchtlán, Joyomayu y Cañahueca. El objetivo fue obtener datos sobre los árboles que se encuentran en la zona y en la primera etapa tienen la información de más de 200, aunque algunos quedaron pendientes, los contados suman miles de pesos anuales traducidos en múltiples servicios ambientales que proveen a la ciudadanía y a la biodiversidad.
El grupo Heliomaster recordó que estos árboles regulan el clima, captan el agua y la humedad, secuestran gases contaminantes, enriquecen los suelos, son sitios de refugio, reproducción y alimentación de fauna, entre muchos otros beneficios. Entre las actividades de Heliomaster, el próximo 2 de julio celebrarán al río Sabinal que atraviesa la capital de Chiapas con el desfile sabinaleño, que iniciará a las 8 horas en el Parque Bicentenario sobre el Boulevard Belisario Domínguez con dirección a Joyomayu, donde continuarán con las actividades. Informó para Noticias TVO Cuarto Poder, Jenny Pascasio. En más información, hasta 400,000 productores se beneficiarían con la ley del café. El impulso que se está dando a la ley del café, que está sustentada en 35 artículos, podría generar un beneficio hasta para 400,000 productores en todo el país y 150,000 de ellos se encuentran en Chiapas. Así se destacó por parte del diputado federal Ismael Brito. Sobre el tema informó que la propuesta trae beneficios sustanciales para las familias que se dedican a estas actividades. De hecho, lo que se ha llamado Ley de Fomento a la Caficultura está basado en 23 objetivos que se dividen también en varias medidas. La primera consiste en instalar una comisión intersecretarial en la que estarían participando autoridades y representantes de productores, exportadores y personas que se dedican a la comercialización. El segundo punto está centrado en que las organizaciones tengan una representación nacional y aquí están planteadas 7 metas. El tercer punto se asocia con la creación de un registro nacional para productores, industrializadores, comercialización y exportadores, así como para establecer centros de acopio. De igual manera, el legislador indicó que la llamada Ley del Café consta de otros 2 aspectos fundamentales para su aprobación. Uno, que no tiene un impacto presupuestal y tampoco genera burocracia. La Ley del Café, se enfatizó, ha sido respaldada por productores de todo el país y muestra de ello es que fueron los parlamentos abiertos en los que se aportaron conocimientos y opiniones, por lo que se encuentra en proceso de análisis para su aprobación. Se recalcó pues que se podría beneficiar a más de 400,000 productores, distribuidores y exportadores, de los cuales al menos 150,000 son de Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dicen empresarios del ramo restaurantero que no han podido todavía recuperar los empleos. Desde el año 2020 a la fecha, los restauranteros no han logrado una recuperación del 100% de los empleos que se perdieron durante la pandemia, siendo esta variable la más compleja que arrastra el sector hasta la fecha. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, dijo que este punto es preocupante para los empresarios, pero representa un indicador de recuperación. Tenemos que decir que los empleos no se han recuperado, es nuestra variable más complicada. Al mes de diciembre teníamos un 10% abajo de los números prepandemia y ahora estamos un 8% bajo, se ha recuperado muy lento. En este panorama dijo que se espera que para el 2023 se tenga un 5% prepandemia, pues durante la temporada más álgida de la crisis sanitaria se llegaron a perder un estimado de 20,000 empleos. Nosotros estimamos, dijo, que este año será de recuperación económica. Estamos con mucho optimismo en este año que así sea para el sector y la economía. Nosotros veremos los resultados reflejados en la recuperación de empleos, así como unidades económicas. Agregó que al ser el sector restaurantero y gastronómico afín al ramo turístico, también es necesario que se le dé promoción, como es en los tianguis turísticos y exposiciones que se llevan a cabo en diferentes estados del país. Esperamos que lo consideren para el próximo año. Nosotros representamos más del 30% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el caso de un atractivo natural se visita 1 o 2 veces y en el caso de un restaurante se regresa una infinidad de ocasiones. Esa es la gran diferencia. Expresó, en este contexto dijo que se ha trabajado de la mano con las autoridades, se han realizado algunas rutas a nivel nacional con representación en diferentes eventos para promocionar la gastronomía del estado de Chiapas. Adelantó que en los próximos meses se llevará a cabo diferentes acciones para impulsar la gastronomía y economía de la entidad en coordinación con diferentes sectores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Tuxtla Gutiérrez es ejemplo en el tratamiento de aguas residuales. Tuxtla Gutiérrez es un ejemplo en temas de saneamiento de aguas residuales, reconoció el director de saneamiento del Sistema Municipal de Agua Potable, Mario Iván Trujillo Alfaro. Apuntó que gracias a los resultados y la infraestructura que se tienen en la capital, se comparten conocimientos y capacitaciones a otros organismos operadores de agua al interior del estado de Chiapas.
La mayor parte de las aguas residuales de Tuxtla Gutiérrez pasan por alguna de las Petars, Paso Limón, Tuxtlán, El Jobo, Copoya, Tres Marías y Real del Bosque. En específico, sobre la planta de tratamiento de aguas residuales Paso Limón, dio a conocer que recibe las aguas residuales de toda la parte oriente. De la planta de tratamiento de aguas residuales Paso Limón recibe las aguas residuales de toda la parte oriente de la ciudad, norte y sur, y pues se traslada a través de la infraestructura de alcantarillado sanitario, los colectores, subcolectores, todas las redes que de la ciudad agarran las aportaciones que vienen de las casas, comercios, industria que existen, pues lo trasladan hasta este punto de tratamiento, para posteriormente, una vez tratada ya el agua residual, se devuelva esa agua tratada al río Sabinal. Posteriormente, pues llega hasta al Grijalva. Sobre los procesos de tratamiento de las aguas residuales, dijo que se hacen a través de la remoción de la carga orgánica, desde la remoción de los sólidos a través de las rejillas de desbaste, los procesos primarios y secundarios de tratamiento. Esta es una planta de filtros precoladores. Acá se tratan los lodos que se generan como producto del tratamiento y se suman los de la Petar Tuxtlán. Acá tratamos los lodos también que se generan como subproducto del tratamiento y los que vienen de la planta Tuxtlán. La planta Tuxtlán es otra planta de tratamiento que está en la ciudad, pero pues allá, digamos, en la parte poniente de la ciudad, y trata las aguas de la parte poniente, en Joyomayo, frente a Joyomayo. Ahí situados precisamente frente a la Comisión Nacional del Agua. El director de saneamiento dijo que se requiere de garantizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que tienen como ente regulador a la Comisión Nacional del Agua, y existe una norma que es obligatoria para su cumplimiento, la NOM 001 Semarnat 2021, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. La capacidad instalada de esta planta para su tratamiento son 800 litros por segundo. Obviamente, a lo largo del día existen variaciones del flujo que llega a la planta. ¿Por qué? Porque pues las actividades en la ciudad son diversas. Hay quien está en su casa en la mañana, quien trabaja por la mañana. Entonces, todas estas actividades hacen que el flujo varíe a lo largo en la temporalidad y también la temporalidad del día y de la semana. Con relación a los biosólidos, explicó que básicamente son los lodos que se generan como subproducto de los procesos de tratamiento, pero ya estabilizados, es decir, ya no representan un riesgo para el medio ambiente. En este espacio se genera biogás, el cual se quema para evitar la exposición directa al medio ambiente, y se está en proceso de desarrollo de algunos proyectos para generar o cogenerar energía a través de este gas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, entre el 75 y el 80% de lo que se da a un ciudadano como dotación de agua llega a ser una aportación a las redes de drenaje, y todo lo que se recibe en la red de drenaje de Tuxtla Gutiérrez llega a una de las plantas de tratamiento. Con imágenes de Max Otero para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Oiga, mire, las buenas prácticas permiten invertir para la adquisición de equipo para elementos policíacos. Esto lo dice el presidente Carlos Morales. Le platico esta información que hace referencia pues al tema de Tuxtla Gutiérrez, particularmente lo que dice el presidente Carlos Morales, y es que durante la entrega de estímulos económicos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el presidente Carlos Morales destacó la importancia de dignificar la tarea de la policía. Asimismo, señaló que estos son nuevos tiempos donde las buenas prácticas han permitido eficientar el uso de recursos e invertir en la adquisición de más patrullas, uniformes y capacitación. Acompañado del secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Suar, los exhortó a continuar trabajando por el bien de las familias tuxtlecas con disciplina y también trato humano. La senadora Cecil de León realiza una gira de trabajo por el Soconusco. La senadora Cecil de León inició su gira de trabajo por esta región visitando la colonia Las Delicias de Tapachula, en la que destacó el papel fundamental que juegan las mujeres como pilar de las familias chiapanecas. Resaltó la importancia que tiene Tapachula como frontera sur de México y una de las regiones más productivas de Chiapas. La senadora mencionó que en la actualidad cada vez son más las mujeres que se destacan en diferentes roles dentro de la sociedad,
como la política, la educación, ciencia y tecnología, además de su importante labor en el hogar y el cuidado de la familia. Se comprometió a seguir trabajando desde la máxima tribuna del país y legislar siempre con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tapachula y de todas las regiones de Chiapas. Siempre se respaldarán las acciones que tengan que ver con el medio ambiente que encabece el gobierno del estado, dice el diputado Yaben Abarca. Le platico, mire, esta información, y es que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el diputado federal Jorge Yaben Abarca acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la inauguración de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo, que usted sabe, depende de Tuxtla Gutiérrez, destacando que hoy la Federación y el gobierno del estado impulsan acciones enfocadas en garantizar la protección del medio ambiente y en materia de salud pública a través de obras que atienden las necesidades del pueblo de Chiapas. El legislador expresó que esta obra traerá grandes beneficios para las y los chiapanecos porque va a contribuir, pues, a prevenir enfermedades y evitar la contaminación de ríos y afluentes naturales. Por cierto, el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó insumos para programas, esto en el marco de la prevención social de la violencia. Platico esta información, y es que durante la entrega de programas para la prevención social de la violencia, hablando de la entrega de insumos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas externó su satisfacción de que en Chiapas se propicien políticas públicas que fortalecen el liderazgo y la unidad del pueblo a través del mejoramiento de la seguridad, la convivencia ciudadana, la promoción de una cultura de paz y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Precisó que estas acciones, en las que el pueblo y el gobierno se unifican bajo un objetivo común, que es la prevención del delito y la violencia, ha sido una contribución importante en las estadísticas nacionales que mantienen a Chiapas entre los estados más seguros, ya que atienden las causas estructurales, se crean entornos de paz y protegen la integridad de la población. Martes 6 de junio del 2023, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Celebra el presidente de la República que los comicios fueran en paz en el Estado de México y Coahuila. Fortalecen programas de prevención de la violencia en Chiapas. Felicita a Dan Augusto, a Delfina Gómez por su victoria en el Omex. Yamil Melgar dice que la inversión de más de 1.266 millones de pesos embellece a la perla del Soconusco. Es tiempo de las mujeres, dice Claudia Sheinbaum. Recorre Sacil de León, colonias de Tapachula. En la contraportada, en Tapachula también, motociclista es impactado por volteo y pierde la vida. Y 24 horas de saldo blanco en delitos de alto impacto en Chiapas. En la sección de opinión, hoy están mi compañero El Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Ochoa Ramírez, Maestro Catón, Rafael Ole de Mola, Julio Hernández López y Ricardo Monreal. Portada y contraportada del Cuarto Poder, del martes 6 de junio del 2023. El mapa de Chiapas aparece en colores azul y color verde. La parte en azul indica rachas de vientos del norte y del este, así como fuertes lluvias, 0.1 a 50 milímetros para la mayor parte del territorio chiapareco. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para las regiones de los bosques, Meseta, Comiteca, Tojolabal, la Sierra Mariscal y el Soconusco. Un canal de baja presión junto con bajas presiones sobre la península de Yucatán y en el interior del país, así como el aporte de humedad hacia la región, será favorable para intervalos de chubascos a lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, siendo posibles lluvias puntuales muy fuertes al sur de Chiapas. El ambiente diurno continuará percibiéndose caluroso a muy caluroso en gran parte de la región. Sin embargo, en algunas zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero podrá percibirse extremo caluroso. Vientos variables de 30 a 40 kilómetros por hora, rachas de 50 kilómetros por hora. Tomen sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos nosotros a la conclusión de esta primera emisión, esperando por supuesto que nos acompañe en punto de las 2 de la tarde a través de la segunda emisión. Le tendremos lo más importante en el aspecto noticioso. A nombre de todo el equipo, las personas que hacen posible este espacio informativo, muchas gracias. Carlos César, también gracias. Buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Gracias, buenos días, que siga teniendo un excelente martes. Hasta mañana.